Tiene algún virus raro que no sabemos qué es. Le estamos haciendo exámenes y todo para ver que esté bien. Ahorita se encuentra bien, está jugando bastante. Y pues estoy en castings, estoy en pláticas con algunos productores, Ibas a ir, fíjate, pero... que ibas a hacer el fin de semana, que ya no hiciste. ¿Qué ibas a hacer? Porque te quedas, el sábado ibas a ir a entregar las luces de plata, algo que ibas a hacer este sábado, porque me tengo a Miami. Ah, me habían invitado a hacer una cosa del Teletón a... Pero no, Miami no. No, ¿dónde era? ¿Los Ángeles? No. Ah, el próximo martes, bueno, están por confirmarme, el próximo martes voy a Los Ángeles, pero es un viaje express. Me voy en la mañana y regreso al día siguiente en la mañana. Voy a grabar un programa que se llama A que no puedes. Es un programa de concursos que se pone padrísimo, creo que tiene bastante rating allá. Ya he ido de invitada un par de ocasiones. ¡Ay, Te ayudo, Zoom. ¿Dónde la pongo? Pobrecita. ¿Es ahí? Hola. Ah. Se me estaba acabando la batería. ¿Qué? Ah, sí, les decía el programa. No sé qué fecha saldrá al aire, pero en cuanto lo investigue se los pongo por Twitter o por Facebook. Alecita, sé que tienes escuela, mi amor. Mucha suerte y sigue con esas excelentes calificaciones. Que te vaya muy bien. Les mando un beso. De todas maneras voy a dejar el Twitcam grabado. Susana de guión bajo foro. Jeje. Sigan a Susana guión bajo foro, por favor. Ahí pueden ver muchas cosas. Están subiendo videos míos de una novela que se llamó El Juramento. Están videos de Barrera de Amor. Están videos de los programas de concursos a los que me han invitado. Pueden ver ahí muchas cosas acerca de mi carrera, fotos de eventos a los que voy, alfombras rojas y todo. Salen ahí en el foro. Sofi-Évora. Hola, Susi. Besos desde Macedonia. Qué Ten, bárbaro, está cañón, qué ¿verdad? padre. Está padrísimo. Les mando un beso muy grande a Macedonia. Bosnia. A Bosnia. Aquí dice Es Bosnia. que van demasiado rápido los letreritos y no alcanzamos a ver todo. Bin Cantú, Okay, ¿dónde tranquila, está? nos espantas. Por el susto que se me fue la batería. Sí, suelo ser un poco gritona. 31 Betty, hola, saludos Ecuador. Muchos besos. Team Annie, ya no alcancé a ver lo demás. Jenny Tengo que hacer MPW. TikTok desde la cocina. Sí, está padre. Ya se Oye, cortó lo la que yo chef. tendría que estar haciendo es cocinar, que no he cocinado No, se nada. cortó la chef. ¿Qué? No, Oh, televisores, ¿mucho? no. ¿Con qué cuchillo? ¿Con el grandote? Con cebollero. Sí. Se acaba de cortar la prima. Vamos a tener que comer sopa de cebolla con sangre. Así, a las. A ver, ¿te traigo un curita? No, no, Los dejo tranquila. platicando No, tantito no, con no, no, mi no, yo ¿no? no. Ahorita, ahorita. Yo estoy llorando por eso, por la ¡Estás cebolla. llorando! Por ¡Estás la llorando! cebolla. Es por la cebolla. Ven, muestra tus ojitos. Así es. Me se cortó horrible. Quédame el cuchillote. Pásame el cuchillo. Pero sin cebolla con sangre. Este cuchillo sí Aguas cuando corta cocinen, feo. dice. Tengan mucho cuidado. Si son chiquitos, pues con ayuda de un Me falta adulto. chanita casi. Y no, no tomen cerveza, porque aquí la prima ya anda bien pandita. ¿Qué es lo que vamos a comer? Vamos a comer una sopa de cebolla, que esa la voy a preparar yo, con jugo de carne, vino tinto, y la cebollita bien doradita y caramelizada. Y Arroz, un poco de ahora, un arroz. poco de arroz. ¡Ay! Hay que sacar el chile de ahí. Un poco de arroz con chile. ¿Cómo se llama ese chile? El chile relleno. ¿Poblano? Con chile poblano y elotitos a la mantequilla. Y Un un pescado pescado que nos va a enseñar a hacer empapelado. la prima de Veracruz. Un pescado empapelado con camarones, pimiento rojo, verde, amarillo, cebolla, champiñones. Y esa cosa verde Enséñales que. el pimiento, que es una belleza. Ve Es qué el lindas pimiento. cosas tenemos acá en México, llenas Mmm. de colores. Es una maravilla. Ve Es qué una lindas maravilla, colores. está delicioso. ¿Eh? Una Todo esto maravilla, se no sé pone adentro dónde en el comer. pescadito. Déjame ver dónde está. Compramos un filetito que tiene, que ya no tiene espinas, un filetito de pescado blanco. Sí, sus servilletas, ¿dónde? Ah, ¿en la alacena? Ahorita yo la busco. En el de en medio. Ok. Vamos a agarrar el filetito, se pone, Ya. pones en una charola, así,
un papel aluminio, pones el filetito, le pones hierbas finas, un poquito de orégano, sal, algún otro tipo de hierbas de olor y todo eso. Le pones pimientos de colores para que sea bonito, le metes unos camarones, lo enredas y lo metes al horno. Y en un ratito, delicioso. Primo, J. Alvera, ¡cuac! ¡Hola, Gaby! Te mando muchos besos a Londres. ¡Ay, qué gusto que estés ahí, que me estés viendo! Ay, con tu esposito. Ojalá nos podamos ver pronto, ya sea aquí en México o allá, o nos vayamos de parranda. Federico-RM, acá desde Paraguay, acá recién terminó Triunfo del Amor. ¡Qué padre! ¿Te gustó el final? Jenny MPW Ecuador, nombres más raros para la comida. MPW Croacia, cantar algo por favor. ¿Yo? No, yo no canto. Bueno, sí canto, pero no canto muy bonito. Canta algo, algo. Pero ya. No me sé, una canción no me sé completa, ni las mañanitas. A ver, ¿de quién es su cumpleaños? Y le canto las mañanitas. Ana Belén 20, así como empecé. ¿Y cómo empecé mi carrera de actriz? Híjole, pues desde súper chiquita. Lo que pasa que antes de ser actriz yo era bailarina de ballet clásico. Estudié 15, como 15 años estudié ballet, fui maestra de ballet 3 años. Tuve que dejar de bailar porque me lastimé las rodillas. A mí me gustaba estar en el escenario, hacíamos el Lago de los Cisnes, la Vuelta al Mundo en 80 días, diferentes así obras cada año, y un día pues me lastimé las rodillas, tuve que dejar de bailar, pero me gustaba estar en el escenario, entonces busqué una carrera que se acercara a eso, y estuvo muy padre porque en el ballet todo lo expresas corporalmente, realmente no hablas, pero el teatro te da como las bases, puedes hablar y puedes expresar tantas cosas, puedes apoyar gente, puedes por las palabras, por los movimientos, por el tipo de obra puedes hacer cosas maravillosas con la gente, puedes hacerlos reír, llorar. Si te gusta la obra política, pues puedes meterte un rollo política y todo eso. Es muy bonito el teatro. Entonces empecé a estudiar creo que desde los 12 años, pero en talleres chiquitos de escuela. Y así hasta que entré al CEA y luego pues ya, ahora. Ana Locura, ¿bailamos ballet entonces? Sí, ballet clásico. Chío, Andrea... Ya no vi tu mensaje. Madrastra 87. Qué buena novela fue esa. Beso desde Serbia. Te mando un besote. Justina-Bondi. 5 días antes tenía mis primer cumpleaños. Te apoyo, reina. No entendí. ¿Tu primer cumpleaños? Quiere que le cantes felicidades. 31 Betty. Saludos a Nati, tu perrito. Aquí está, ven aquí. Aquí anda. Estuvo en el hospital toda la semana pasada, del jueves al domingo. Pero ya, esperemos que se alivie. Me entregarán resultados más tarde el viernes para saber qué tiene. Team Eni Albania. Un saludo de Albania. Muchos besos a Albania, que siempre me escriben por el Twitter. Luminita 34, ¿cómo estás? Tenía mucho que no te veía por aquí. Estaba con mi hijita. Ah, ya no vi. Me quedo bien. Para dormirla, qué gusto verte. Ay, dale muchos besitos a tu bebita para que duerma rico. ¿Cacerola? Sí, Susana Foro, me cambié el color del pelo. No, eso no es por un proyecto nuevo, eso es por andar de loca. Me hice unas lucecitas para ver un poquito ya más, güerita. Porque ya estaba como harta de traer el color igual, del mismo tono. ¿Se ve chistoso, no? Bueno, dicen que quedó bien. A ver, ¿cuánto me aguanto? MPW Croacia. Hoy es cumple... ¿Es el cumple de Carmen Salinas? Le voy a marcar. Ahorita terminando el tweet cam, le marco. Muchas gracias por avisarme. Un besote. Justina Bondi. Claudia Tofan. Las mañanitas para mi suegra. Para Carmelita Salinas. Pero ella no está en el tweetcam. Pero a ver, pero díganme, ¿a quién le canto mañanitas? Que está aquí. Rufo Poletita 1. Después de que termine TVA, ya se me perdió el mensaje, ya no lo alcancé a leer.
Alecita, ahora sí ya me voy. Adiós, Alecita. Besos, suerte en la escuela. Después de que termine este TDA, ¿has vuelto a ver a Victoria Rufo? Saludos desde Chile. La vi en la presentación de Aventurera, la obra de teatro de Carmelita Salinas. Preciosa y hermosa, como siempre, una reina. Mi Vicky adorada. Team Eni Albania, solo que esto no... ¿No me vas a seguirte? No entiendo qué me quieres decir, Team Eni. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿La cebolla? ¿Te cortaste otra vez? No, la cebolla. Ya, Vin Cantú. Como sea, te ves guapísima. Entonces, ¿nos invitarás a comer? Sí, yo los invito a comer. El pescadito está delicioso. Bueno, espero que nos quede delicioso. Luminita 34, gracias por los pupiches. Pupiches a ti, mi reina. Mira, te voy a enseñar. ¿Te acuerdas del arreglo de flores que me mandaron? ¿Te acuerdas que hice un jardín zen? Bueno, ya remodelé el jardín zen. Y ahora es... Ay, a ver, se ve. No latino. Ahora viven aquí mis dos patitos. Vivimos ahí, Juan y yo, con todo el amor del mundo. Muchísimas gracias por el arreglo. Todavía sigo disfrutando mi jardincito zen. Está en mi salita, preciosa. Todo el mundo lo ve. Adita-Cintia, cuéntanos una anécdota divertida de TDA desde el Ecuador. Híjole, pues es que pasaron como tantas cosas que nos reíamos mucho. Por ejemplo, Cuau, como nunca había actuado y no sabía usar el apuntador, es muy chistoso porque en el apuntador te dicen tu texto y el de todos los que están en la escena. Entonces, mientras la agarraba la onda, Cuau decía su texto, el mío, el de Carmelita, el del flaco, el de todos. Se seguía hablando todo de hilo. Ya le teníamos que frenar y decirle que no, cuáles eran sus textos, y ya. La agarró la onda rapidísimo y después creo que terminó gustándole mucho la actuación. Mili, en Serbia se acaba TDA, 99% de la gente encantada con Ati. ¡Wii! Muchas gracias, Mili, les mando un beso. Chicos, este fue un TweetCam Express. Tengo que ayudarles a mis primas a cocinar, pues ya las abandoné ahí. Los quiero muchísimo. Este es el tweet que les debía por los 7000 seguidores. Ya tenemos 7100 y cacho. Muy contenta de que me sigan, de que estén siempre presentes conmigo. Cada uno de sus comentarios me llena el corazón, de verdad, todos los días los leo. Tal vez no siempre les puedo contestar, pero me hace muy feliz tenerlos a todos ustedes en mi vida. Los quiero mucho, les mando un besote. Voy a dejar el tweet guardado para quien lo quiera ahí después. MP World Boss, mira, Susana, ¿puedes mandar besos para Anja? ¡Ay! Se me borró. Anja, estoy tu grande fan, te adoro, hermosa. Te mando muchos besos también. Aneta Latosa, muchos besos desde Polonia. Wow. En Polonia, muchos besos. Ahí es de ahí es Ludwika Paleta, ¿no? Y Ana Lajewska. No, Ana es rusa. Dominika Paleta, las hermanas son de allá, creo. Federico-R, besos Paraguay. Claudia Tofan, me da mucho gusto. Que me remodelé el cabello lindo. Tefi-Perroni, Ana Locura, Vicky Lucía, Petra-Vin Cantú, Susana Díaz Ayas Foro, Ana Latosa, Judy Oficial, Tim. Quisiera mencionarlos a todos, a mis rumanitas, muchos pupichis, a todos ustedes muchos besos con mucho cariño. Los dejo, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Bye, bye.